unimos con un mismo propósito. Que todo el Ecuador adore al Rey. Sin formas, sin posturas, simplemente hijos de Dios. Adoradores de Ecuador, tú eres uno de ellos. Yeah.
descanso en tu palabra, confío en tu promesa, mi alma reposa en tus brazos. No puedo negar que tú eres real, no puedo negar que tú eres real, no puedo negar que tú eres real, no puedo negar que tú eres real. Oh, oh, no, oh. Tus palabras son tan hermosas, Rey. Tus palabras son más dulces que la miel. Tus palabras, tus hermosas palabras son las que nos sostienen, son las que nos dan vida. Tus hermosas palabras, Señor, son las que anhelamos en nuestro corazón. Tus palabras, Señor, nos revelan tu corazón. Tus palabras son las que nos libertan, tus palabras son las que nos sanan, tus palabras son las que sostienen cada vida, tus palabras son las que sostienen cada propósito, cada sueño, Señor. Son esas hermosas palabras con las que contamos tus hijos. Y que esta tarde, Señor, declaramos, Señor, a una sola voz que descansamos en ellas. Son esas palabras, Señor, en las que creemos y en las que confiamos. Son promesas eternas, Señor. Promesas de bendición, promesas que han llegado a nuestra vida, Señor, en los momentos indicados, precisos, Señor. Esas tus palabras, Rey. Esas tus palabras, Rey. Todos los que nos están escuchando en esta hora, invitamos que recuerde este momento, recuerde todas esas promesas hermosas que Dios le ha hecho a su vida. Esas promesas de sanidad, esas promesas de restauración, esas promesas hermosas. Todas esas palabras que Dios ha traído a su vida para levantarle, para animarle, esas palabras que le han servido para confrontarle, para llevarle a nuevos niveles. Esas palabras son las que esta hora recordamos y honramos de nuestro Dios. Es una buena tarde para que usted y yo recordemos esas palabras y honremos a nuestro Señor por extender su voz a nuestra vida. Ahí donde está, le invitamos a que tome este tiempo para agradecerle al Señor por tanto, tanto y tanto, tanto, tanto que ha hecho por su vida. Por esas palabras que han causado conmoción en su corazón y que le han hecho vibrar sus emociones, sus sentimientos, que le han restaurado, que le han perdonado. Es un tiempo para valorar la palabra de Dios, para valorar sus promesas. Por eso comenzamos este tiempo declarando que nuestro descanso está en ella. Nuestro descanso está en tu palabra, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Rey. Creemos en tus palabras, amamos tus palabras, amamos tus palabras de vida, amamos tus palabras de amor. Tus palabras nos inundan, palabras de consuelo. Personas que ahora en este momento están viviendo por situaciones difíciles, recuerda esas palabras del Señor.
Porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él está contigo, Él está contigo, Él no te deja. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel. Queremos cantarte esta tarde. Queremos cantarte, Señor. Queremos adorarte. Queremos adorarte, Señor. Queremos cantarte con todo el corazón. Ecuador te quiere cantar, te quiere adorar. Quiere honrar tus palabras. Quiere agradecer por tus palabras. Porque a pesar, Señor, de ser tan infieles, ser tan injustos, Señor, por rechazarte incluso muchas veces, Señor, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Tus palabras nos levantan, tus palabras, Señor, nos cautiva el corazón. Dulces palabras, dulces palabras. Que en Ecuador se levante ahora una generación como la de Samuel, que está atento a la voz de Dios y que le dice: aquí estoy, Señor, reconozco tu voz, heme aquí, envíame a mí, quiero servirte, quiero obedecerte. Que en Ecuador se levante esa generación que oiga la voz del Padre, que obedezca la voz del Padre y que le pueda decir: no importa, no importa lo que piensen, no importa lo que digan de mí, solo me importa lo que digas tú de mí, Señor. Permite que el Espíritu Santo ministre tu vida ahora. Escucha al Señor llamándote a esta hora. Ministerios son activados. Llamados son activados. Gente que es confirmada en su llamado hasta ahora. Espíritu Santo, toma tu lugar. Escucha. Y antes que la lámpara se apague, antes que los ojos se cierren, antes que el fuego se acabe y todo esté perdido, solo en apariencias, se escucha una voz en el silencio llamando tu nombre, Samuel. Escucha, Samuel, despiértate, te llama el Señor, despiértate, Samuel, Samuel, no vayas al hombre. Corre hacia mí, te dice el Señor, y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo. Y antes que la lámpara se apague, antes que los ojos se cierren, antes que el fuego se acabe y todo esté perdido, solo en apariencia, se escucha una voz en el secreto. Despiértate, despiértate, es el Señor llamando tu nombre, Samuel.
que está por venir. Solo quédate conmigo. Dice el Señor, quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo. Oh, oh, oh. Y decimos, aquí estoy, aquí estoy, corro hacia ti. Corro hacia ti, aquí estoy, aquí estoy. Corro a tus brazos, me quedo en tus brazos. Muéstrame, Señor, lo que está por venir. Yo me quedo contigo. Oh, 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 yo me quedo contigo, Señor. Tómese este momento para decirle al Señor con su propio corazón, sus propias palabras. Decido obedecer a tu voz hermosa que me está llamando por tanto tiempo, Señor. Decido decirte, aquí estoy, aquí estoy. No busques más. Jesús, aquí está esta noche, Señor, Ecuador, rindiéndose ante tu voz. Muchos están reconociendo llamados de parte del Señor. Muchos están sintiendo en sus corazones cómo el Señor está poniendo convicciones muy fuertes de cómo debe dirigir su ministerio, de cómo debe dirigir su llamado. El Señor está direccionando tu vida ahora mismo. Escuchamos tu voz, Señor. Escuchamos tu dulce voz, Espíritu Santo. Ministranos, Espíritu Santo, ministranos, ministranos. Buenas noches a todos los que nos están sintonizando hasta ahora. Es un programa más de Adoradores Ecuador. Bienvenidos, es un placer poder adorar al Señor junto a ustedes. Queremos que sepan que estos son tiempos muy, muy especiales en los cuales estamos creyendo que Dios está trayendo cosas hermosas a su vida, a su casa, a su hogar, a su familia. Así que en los próximos minutos le vamos a invitar que usted disponga su corazón para recibir de la presencia del Señor, adorar junto con nosotros. En serio, es un placer poder hacerlo juntos. Y en este programa tengo el honor de presentarles a un gran amigo, un hermano, con el cual hemos tenido la oportunidad de ministrar juntos más de una ocasión, y ha sido momentos tan hermosos en la presencia de Dios. Y esta noche nos está acompañando en la percusión, en el cajón, acá. Fernando Santana, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. En serio, es un placer tenerte acá y poder adorar al Señor juntos. ¿Qué tal esta experiencia? ¿Qué tal te parece? Bueno, Andrés, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué mejor que un programa sea en base a la adoración, ¿no? Y que esto se lo haga de manera unánime. Me parece un día excelente. Es una buena iniciativa y es lo que debemos hacer cada vez y cuando más. Así es. Recuerden que la esencia de este programa es entender que no solamente las grandes personas quizás que están ya en la televisión o en altares o en escenarios están llamadas a adorar, sino que todos estamos llamados a adorar al Señor. Todos fuimos creados para adorar al Señor. Y bueno, este programa
tiene por objetivo unirnos como adoradores, unirnos ustedes en sus casas, nosotros acá en el set. Lo único que queremos es sumar, ¿verdad? Y traer esos tiempos de refrigerio a nuestra vida que sabemos que solamente provienen de la presencia de Dios. Y esta noche creemos que es una noche especial, que Dios trae algo fresco y en serio creemos que en sus casas, donde usted esté, llame a cuantos más pueda, una a su familia, una a sus hijos, a sus hermanos, con quien usted esté en su casa, únalo, conéctelo a este tiempo, mándele un mensaje ahí a sus amigos, haga que se conecten en este momento al programa y que podamos juntos adorar al Señor. Viene un momento muy, muy rico en la presencia de Dios, así que nadie se lo puede perder. Recuerde visitar nuestras redes sociales, en Instagram nos busca como Adoradores Ecuador. Denos, por favor, síganos ahí y escriba nuestras fotos, escriba, háganos saber sus inquietudes. Si usted quiere ser parte del programa, venga, escriba, por favor, háganos saber su interés por estar con nosotros acá. Y será un gusto y un placer poder contar con usted en este set y adorar al Señor. En Twitter también, recuerde, Adoradores EC. Síganos, escríbanos, por favor. Usted es muy importante para nosotros. Usted es un adorador más. Usted es parte del programa. Y esta noche sigamos adorando, ¿te parece, Fer? Correcto. Sigamos adorando al Señor. Así que métase ahí usted en su casa, adora al Señor, abra su corazón, disponga su corazón y permita que la presencia de Dios traiga eso nuevo a su vida. Amén. Así que vamos a adorarte, Señor. Adoramos tu hermosa presencia en este lugar, Señor. Amamos estar contigo. Esta noche queremos declarar aquello. Amamos estar contigo. Y ahí donde está, dígale al Señor, yo te amo. Amo tu presencia. Amo ser tu amigo. Amo estar contigo, Señor. Te adoramos, Señor. Adoramos tu hermosa presencia. Como agua en el desierto es tu presencia. Como río de agua viva es tu amor. Como río de agua viva es tu amor. Como agua en la boca de un sediento. Nos deleitamos esta noche. Me deleito cada instante junto a ti. Porque amo estar contigo. Porque amo ser tu amigo. Porque amo ser tu amigo. Como lluvia en el desierto es tu presencia. Como ríos de agua viva es tu amor. Como agua en la boca de un sediento. Me deleito esta noche. Me deleito cada instante junto a ti. Amamos estar contigo. Porque amo estar contigo. Porque amo ser tu amigo. Porque amo, amo. Porque amo estar contigo. Porque amo ser tu amigo. Oh, tu presencia me enamora. Tu presencia me impresiona. Tu presencia me apaga.
presencia. Como lluvia en el desierto es tu presencia, como ríos de agua viva es tu amor, como agua en la boca de un sediento, me deleito cada instante junto a ti, porque amo estar contigo, porque amo ser tu amigo. Dígale a él, porque amo, porque amo estar contigo, amo ser tu amigo.